En Falso Vivo nos vamos a dar el gusto de charlar con Guido González y es uno de los partícipes creadores de esta sidra que estamos regalando, gentileza de Vinoteca El Viduño. Hola Guido, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Hoy es una comunicación a distancia porque vos estás por La Plata. Así es, nosotros hacemos base acá en la ciudad de las Diagonales, en La Plata. Guido, vos sos una de las personas que conformó el equipo que creó Raigüé, ¿no? Te quiero preguntar un poco cómo nació esta idea de esta sidra patagónica, una sidra gourmet que pueden conseguir en el Viduño y que hoy estamos regalando. Sí, así fue. En realidad yo me terminé sumando porque la idea fue bueno, de un amigo, somos un grupo de la facultad, nos conocemos de ahí, de la Facultad de Ingeniería de acá de la Universidad Nacional de La Plata. Y Facu, después de un viaje a España, empezó a ver el tema de la sidra como una tendencia en otros lugares. Y así fue que llegó acá con esa idea y bueno, le empezó como a masticar, a darle forma. Santi, otro de los chicos que forma parte del proyecto desde los inicios, vive en Neuquén, por bueno, circunstancias de la vida se fue para allá y cuando bueno, surgió todo esto de la sidra, bueno, logísticamente que él esté allá, nos vino como anillo al dedo para bueno, tener el acceso ahí a la chacra, el tema de, bueno, de trabajo con la sidrera y toda la logística, ¿no? O sea que Sidra Raigüé viene realmente de la Patagonia. 100% toda la magia sucede allá en el sur. El proceso arranca primero, obviamente, con la fruta, con la chacra, hacemos la cosecha en Neuquén, en lo que es San Patricio del Chañar, donde tenemos la chacra. Esa fruta propia, bueno, y seleccionada, obviamente, de alta calidad, que, bueno, no sé si la mayoría de la gente conoce, pero tenemos la mejor pera del mundo y una de las mejores manzanas del mundo, que compite con la canadiense, la estadounidense. Y realmente a un muy bajo costo por el tema del petróleo y toda la explotación que hay allá en los yacimientos y demás, hacen que, bueno, que la cosecha sea barata de la fruta, que fue una actividad histórica allá en lo que es Chipoleti, Neuquén, en esa zona, ¿no? La ruta. Entonces, bueno, nosotros tenemos el acceso ahí a la chacra, a la fruta, y lo que hacemos después es trabajar con una sidrera, donde empezamos todo lo que es el proceso de la molienda, la fermentación y demás, hasta obtener lo que se llama el mosto, que es lo que también se denomina caldo, que es lo que queda después de la segunda fermentación de lo que es el producto de la sidra. Y eso nosotros hacemos la logística para traerlo a Berisso, ¿sí? Donde hacemos lo que es la fragmentación, que es solamente el carbonatado, y después embarrilarlo o enlatarlo para su distribución. Pero todo lo que es el caldo ya viene directamente desde el sur. El nombre de Raigüé significa flor nueva, hace a una alusión mapuche, por donde confluyen los ríos, el río Negro, el río Neuquén, el Limay, y bueno, eso da origen a una leyenda y de ahí viene el nombre nuestro de Raigüé, obviamente muy emparentado con el lugar donde nosotros producimos, que es ahí en el Alto Valle de Río Negro. Bueno, yo conozco España, he tomado sidra vasca y conozco la sidra asturiana y todo eso, y tienen otro tipo de vínculo con la sidra que por ahí a nosotros, la sidra, o a muchas generaciones, se le quedó pegada a esa sidra de muy baja calidad que se tomaba en la fiesta y que era como un jarabe muy dulce. Pero eso era también propio de que se hacía con fruta que se descartaba de lo que era para exportar. Entonces, fruta que por ahí se pudría o algo acá cuando llegaba al puerto, esas situaciones, se utilizaba esa fruta para hacer la sidra. Entonces era una fruta que obviamente no era, por ahí era de buena calidad en sus inicios, pero después por todo el tema del proceso de transporte y demás, por ahí no tenía el frío, demás, o se pudría, la utilizaban para la sidra. Entonces, bueno, era un producto de inferior calidad y no tiene nada que ver con esta sidra premium que viene del sur y esta tendencia que, como vos bien decís, afuera sucede, aunque es una sidra distinta por allá en Asturias, Sí, hay porque tiene un diferencias. proceso de oxidación. Sí, tiene un Bueno, proceso de oxigenación. ustedes eso lo manejan muy bien, porque ustedes, bueno, las tres latas que estamos regalando, tenés la de pera, después tenés la de Demisec, que sería la que es la manzana, la más tradicional, y después está la Brut. En realidad sería la Demisec, que es lo que sería, por ahí no es la Brut porque no llega a esa densidad, Ajá. obviamente, pero tenés dos sidras que son a base de manzana, de un caldo de manzana, que son como vos bien decís, esa lata verde que es la Demisec, y la lata roja que es la dulce. Esa, si Ay, la querés, por ahí dulce. es la sidra más tradicional, digamos, la que Bien. siempre aparecía para las fiestas por el dulzor, digamos, no por la calidad, pero era por ahí la que más se emparenta con ese público viejo, ¿viste?
estaba acostumbrado, porque hay un público sidrero acá en Argentina que estaba muy acostumbrado a tomar y por la baja calidad se fue alejando un poquito y ahora lo estamos tratando de retomar. ¿Podrías decir que hay como un boom de la sidra? Primero que ya tenemos datos, porque esta es la tercera temporada que vamos a encarar con la sidra, con Raigüey, y ya vemos un crecimiento exponencial en cuanto a las ventas, tanto en lo que es latas, que ahora la pandemia la verdad que lo ha acelerado, muchos gastronómicos están cerrados y claro, no poder trabajar, muchas canillas se perdieron, digamos. Nosotros distribuimos también barriles que la sidra tirada es está mejor que la lata por el tema de que le levanta el aroma y es, pasa algo similar con la cerveza. Pero bueno, por esta situación nos vimos forzados, si querés, a cambiar el modelo de negocio y pasar un poquito más a la lata, y la lata, la verdad que creció un montón, y también te habilita el público gluten free, la gente que es celíaca, ¿sí?, por ejemplo, que tiene que hacer dieta libre de gluten, es un producto naturalmente libre de gluten, porque bueno, obviamente nace a base de un jugo de manzana o un jugo de pera. Así que es un producto apto para celíacos y también a la gente que por ahí no puede consumir una cerveza o algún otro producto con TAC, tiene la opción de la sidra en una canilla. ¿Y cómo fue que apareció la idea de la sidra en lata? Era una gran pregunta que teníamos nosotros también cuando estábamos los tres, viendo qué hacíamos, si hacíamos el desarrollo de la botella o hacíamos el desarrollo de la lata. Por un lado nos pasó que veíamos que varios de los emprendedores y algunas otras sidreras tenían la botella. Obviamente, la sí, presentación era en botella y no existía la lata. Y por el otro lado nos pasaba una tendencia mundial que iba por el lado de la lata, que si bien es más costosa y bueno, también con el tema ecológico es peor que el tema de la botella, veíamos que el mundo iba y tendía para el lado de la lata. Así que bueno, decidimos encarar el tema de la lata porque veíamos que el público joven que nosotros apuntábamos iba a estar más receptivo con la lata que con la botella. Y realmente fue un acierto, porque vemos que muchos que tenían la botella se están pasando la lata. Claro. Hay muchos que están desarrollando la lata y bueno, fue un gran acierto y creo que fue la primera sidra en lata que apareció. No teníamos ningún registro de otra sidra que esté en lata. Fue realmente como fuimos pioneros en eso de volcar la sidra en lata. Guido, muchísimas gracias por estos minutos y por abrirnos a este mundo de la sidra, de la producción de la sidra artesanal o premium o gourmet, como le quieran decir. No sé si te gustó más una palabra para denominarlo. La verdad que nosotros vamos con sidra artesanal patagónica. Es una sidra craft y hecha 100% en el sur, donde tenemos la mejor materia prima que puede haber, así que ese es el secreto un poquito del éxito. Muchas gracias, Guido. Gracias a vos, Gaby. Para que sea un gran año, es mejor no saber tanto. Estás en la burbuja de Falso Vivo.